Okay, good afternoon, everybody. Okay, today is Saturday, May 22nd, 2021. Okay, so we're gonna start our class by making a little review, but I'm going to okay, check the list. Roderick Montalvo, yes. Okay, we got another one. Roderick Montalvo, the other one is. Daniel Montero, yes. Okay, so thank you for being in the class. Okay, I'm gonna start the class by making a little review. Can you see the PowerPoint? ¿Pueden ver el PowerPoint bien, bien? ¿La diapositiva? Sí, sir. Okay. So we want to make a summary, okay, of the previous topic, okay. So we were talking about professions, okay. Estaban hablando de las profesiones, okay. So when you want to say, for example, a sentence, I want to be a doctor, I want to be a doctor, quiero ser un doctor. También pueden usar oraciones negativas, ¿verdad? I don't want to be a nurse, no quiero ser un enfermero. Okay, descriptive adjective, tenemos adjetivo descriptivo, nice, ¿verdad? Agradable. Good, bueno, expensive, caro, someone else in the room, otro más en la sala, Yair Hidalgo, good afternoon, Yair, good afternoon, okay, so thank you for being in the class, gracias por estar en la clase, let's continue with the summary, okay, so, we are going to talk about professions, okay? If you see carefully, we got accountant, okay? Accountant is a person that they work in business, okay? Trabaja en negocio, ¿verdad? Accountant, contable. Architect is the one that read, okay? They read the planes, okay? When we gonna build a building, o sea, cuando van a hacer en construction, ahí están los arquitectos, ¿verdad? Arquitectos que leen los planos. Astronaut, this person works in the space, okay? For example, right now that we have in la NASA, okay? Just in la NASA, China, Russia, and countries like that, they have astronauts, okay? Los astronautas, ¿verdad? Chemist, okay? Chemist is the one that works with chemicals, okay? In laboratory, okay? Los que trabajan en laboratorio químico, ¿verdad? Dentist, the one that help you when you have a tooth case, okay? Contiene dolor de muela o algo así. We go to the dentista, ¿verdad? Doctor, the one that help us, and he works in the hospital, okay? Helps people to be healthy, okay? Ayuda a las personas, ¿verdad? Cuando están enfermos, they are sick, doctor. Engineer is the one that work together with the architect, but this one build the construction, okay? Este hace la construcción, el ingeniero, ¿verdad? Graphic designer is, for example, when we, those that make some, maybe advertisement for business, okay? Que hacen publicidad para negocios, eso es diseño gráfico. Journalist is the one that work in the street, they work in the street, also in the news, for example, Telemetro, la prensa, okay, so those are reporteros, okay. Josh is the one that work together with the lawyers, and this is the one that we have in the law, okay. El juez, ¿verdad? Que trabaja con las leyes. Lawyers, okay, we know that they are the one that fight for when they have something, a person who is in trouble. They do to go to the jail, okay? Los lawyers, ¿verdad? Abogados. Ellos son los que tratan de ayudar a las personas y okay, para que no vayan presos, okay? Lawyers trabaja directo con los jueces. Nurse is the one that works together with the doctors in the hospital, okay? For helping people when they are sick. Enfermera, ¿verdad? Nurse, pilot. So those one that they drive airplanes, okay? In the, for example, in Tocumen, okay? So we got in Copa, those are pilots, okay? Pilot, policeman, okay?
okay, policeman. Those are the ones that works in the police station, trabaja en la policía, ¿verdad? Policía, okay. That they cares people in the streets, okay, cuidan a las personas. Psychiatrist is the one that help people when they are sick, they have any problem in the head, okay. They try to help people. The same like psychology, psiquiatra and psychology, psicólogo, okay. Sailor, the ones that works in the boats, in the sea, en el mar trabajan, ¿verdad? Sailors, marino, ¿verdad? Scientist is the one that work together in the, like the one in chemist, they work in everything about science, okay? Ciencia, ¿verdad? Trabajan los científicos, and secretaries. So, okay, right now we have a little workshop. Okay, I guess we made this workshop. Okay, so let's make a review about this one. What is lawyer? Lawyer in Spanish? Lawyer in Spanish? Lawyer? Try to help me. Me ayudan aquí a desarrollar estas palabras en español. Lawyer, traducirlas. Lawyer. I guess you make it. This is a lawyer. Abogado, creo. Abogado, ajá. Architect. Arquitecto. Yes, fireman. Fireman. The man that works is okay. Bombero. Yes, bombero, right. Taxi driver. That's taxi driver. Easy. Conductor de taxi. Ajá, taxi, ¿verdad? Taxista, nosotros decimos taxista, conductor de taxi, the same, lo mismo. Butcher, the one that works with the meat, chicken, meat, pork, you go in the market, you can find them in the market. Butcher. Carnicero, profe. Yes, carnicero, butcher. Good, thank you. Bear. They work with bread, baker. Panadera. Ajá, panadero, good. Scientist is easy, scientist. Científica. Ajá, good. Cocinera. Electrician. Electricista, profe. Plumber. Plomero. Plomero, yes. Engineer. Ingeniero. Ajá. Gardener. Work with plants. Jardinero. Ajá. Bed. He works with animals. Bed. Bed. Veterinario. Yeah. Secretary. It's easy. Okay. Secretary. Secretario. Ajá. Teacher is like me. Teacher. I'm a teacher. Profesor. Yeah, policeman, okay, that's easy, okay, policeman, okay. Policía. Yes, policía. Okay, so then let's go to talk a little about the
The verb be, the verb to be. Can you see there the PowerPoint? Okay, so we have the verb to be. We have I, and you are, he is, she is, it is. We are, you are, and they are. Okay, take into account that we have the pronouns I, you, he, él, ella, esto, okay? Ningún I, dice I am, ¿verdad? Los demás, you are, los únicos que utilizan is, es he, she, it. He, she, it. A veces suena a memoria, ¿ok? Los únicos que utilizan is, el verbo is, es o está, ¿verdad? Eso está. Es he, she, y it, ¿ya? I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, esto, eso es o esto está. Okay? We are, nosotros somos o estamos. You are, ustedes son o están. They are, ellos son o ellos están. Maybe you see, usted ve que, yeah, teacher, pero aquí está you, y you de nuevo repetido. Ajá. If you see here, si usted ve aquí, dice singular, ¿verdad? ¿Cuál es singular? Cuando decimos singular, hablamos de una sola persona. Por ejemplo, dice yo, es una sola persona. Tú, es una sola persona, ¿verdad? He, es él, una sola persona. She, ella, es una sola persona. It, eso o aquello, es una sola cosa o animal, ¿verdad? Pero también tenemos plural, ¿verdad? Tenemos we, nosotros. You, ustedes, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que you se puede utilizar para decir tú o también para decir ustedes. ¿Estamos claros? Y they, que, ¿ya? ¿Okay? Por eso que encontramos you dos veces, pero no quiere decir que es lo mismo, sino que uno es you, es tú, y el otro es ustedes, ¿ok? But the important here is that I is the only one that use I. Lo importante aquí es que tenemos que saber, por ejemplo, que am es el único que utiliza I. Usted dice, I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He, she y it utilizan is. He is, she is, it is. We are, you are y they are, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, I am happy, yo estoy feliz o yo soy feliz. You are at school, tú estás en la escuela. ¿Verdad? He is hungry. Él tiene hambre. She is a nurse. Ella es una enfermera. It is big. Esto o eso es grande, ¿verdad? We are early. Nosotros llegamos temprano, ¿verdad? You are students. Ustedes son estudiantes. They are quiet. Ellos están callados, ¿verdad? But also we got negative form. También tenemos, pero también tenemos la forma negativa. Usted dice, por ejemplo, I am not sad. Yo no estoy triste. You are not. Aquí tenemos que una pequeña, dice, you aren't at home. He isn't thirsty. She isn't a pilot. It isn't small. Pero en realidad es not, ¿verdad? Usted solamente agrega no. Usted dice, I am not sad. You are not at home. He is not thirsty. She is not a pilot. It is not small. We are not late. You are not teachers. They are not noisy. Okay? And also we got questions. También tenemos la forma de pregunta. When you want to make a question using the verb to be, cuando hacemos una pregunta con el verbo to be, we change the position of the verb. Cambiamos la posición del verbo. Okay? Instead of be the subject, en vez de decir, por ejemplo, they are happy, ¿verdad? Que es una oración normal, ellos son felices. Usted dice, para hacer una pregunta, usted cambia el are, lo pone adelante y el they lo pone después. Usted dice, are they happy? Are they happy? ¿Son ellos, están ellos felices? ¿Verdad? O si usted dice, she is rich, ella es rica.
y usted quiere preguntar si ella es rica, usted dice, en vez de eso, usted pone, is she rich? Is she rich? ¿Es ella rica? ¿Ok? So, that's the way to make questions, ¿ok? But also we have short answers. También tenemos respuestas cortas, ¿verdad? Que dicen yes o no questions. Se dicen yes, no questions. Te dice si es sí, te dice yes, they are. Y si es no, no, they are not. O te dice yes o no, she is not, ¿ok? Here we got the contraction. Acá tenemos las contracciones, pero eso no importa, porque if you say, si usted lo dice como la forma que yo le dije aquí, la forma afirmativa, I am happy. Negativa, I am not happy. Okay? Forma afirmativa, you are at school. La forma negativa, you are not at home, ¿verdad? Y así, okay, and the question four, y la forma de preguntas. Okay, if you have, for example, here, si usted tiene aquí, por ejemplo, affirmative, en la forma afirmativa, ¿qué sería aquí? Aquí dice, I am a teacher. Todas van a ser con esto. ¿Qué sería aquí? You qué? You is, are, o an. Is, an. ¿Qué sería aquí? En la que estoy aquí señalando. You am a teacher. You is a teacher. O you are a teacher. ¿Cuál sería la mejor opción allí? Y me dice. You are a teacher, ¿verdad? You are a teacher. ¿Pero por qué you are a teacher? Porque recuerden que acá, volvemos acá. ¿Qué dice ahí? Que you utiliza are, ¿verdad? Lo único que utilizan es he, she y it, ¿verdad? He, she, it, utilizan is. Y el único que utiliza an es I. Grábense esto de memoria. El único que utiliza an es I. Los demás utilizan are, we are, you are, they are, ¿verdad? Entonces, sigue he, she, he o she. Vamos a suponer que sea she. ¿Qué sería ahí entonces? ¿Chi qué? ¿Chi is a teacher? ¿Chi am a teacher? ¿O chi are a teacher? ¿Cuál sería? Is, ¿verdad? Chi is a teacher. ¿Por qué es chi is a teacher? Porque ustedes ven acá, yo le dije, lo único que utilizan is son he, she y it, ¿verdad? Entonces sería chi is a teacher. Chi is a teacher. ¿Y esta qué sería aquí? We, ¿qué sería? We is a teacher, we am a teacher, o we are teachers. ¿Cuál sería? We are teachers. ¿Por qué we are? Porque sabemos que he, she y it son los únicos que utilizan is, ¿verdad? Y am solamente lo utiliza I, ¿verdad? I am. Y si no es esa, es are, ¿verdad? We are, they are, y you are. Entonces, esta acá, ¿cuál sería? You is a teacher, you are a teacher, o you am a teacher. ¿Cuál sería? You are de nuevo, ¿verdad? You are a teacher, de nuevo you are a teacher, ¿verdad? Lo mismo. O you are teachers, ustedes son maestros. Y la última, lo mismo. They are teachers. Ellos son maestros. Now we have the negative form. Ahora tenemos la forma negativa. Aquí dice, I am not a teacher. Yo no soy un maestro. ¿Cuál sería you? You is, ahí que sería is, am, o are. You are not a teacher, exactamente. ¿En este cuál sería? No importa si fuera he o she, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Are, is o an? She is not. Ajá, she is not a teacher. And we are is or
We are not teachers, okay? Está bien, es lo mismo, porque we también es, utiliza are, ¿verdad? Acuérdense que lo único que utiliza is, ¿verdad? Son he, she, y it. She is, he is, y it is, ¿ya? Y am solamente lo utiliza I am. El único que utiliza am es I am. No hay ningún otro más. Y entonces you, we y they utilizan are, ¿ya? Entonces, este, ¿cuál sería? You is, are, o am. You are not a teacher. Y la última, they are not a teacher, profesor. Eso, they are not teachers, ¿ok? Ellos no son maestros. Bien, correcto. Let's go to the... Bueno, ya vimos las afirmativas, las negativas. Ahora vamos a la interrogativa. Cuando vamos a hacer una interrogativa, ¿con qué empezamos? Con el verbo. ¿Qué verbo empezamos aquí? Is, am, or are. Are you teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? Es una pregunta. ¿Acá qué sería? Is, am, or are. Is, ¿verdad? Is he a teacher? Oh, ¿verdad? Ahí está. Y la otra, ¿qué sería? Is, am, or are. Are, de nuevo. Ajá. Are we teachers? Y esta, ¿cuál sería? Is, am, or are. Are también. Sí, are también. Are you teachers? Muy bien, muy bien. Así mismo es. ¿Y la última? Are también, porque es they, ¿verdad? Ellos, ¿ok? Ok, let's go here. Ah. Let's go here. I'm gonna right now, then. Ahora, entonces sabemos que nosotros decimos I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are. Esa es la que está en presente. ¿Lo ven? El de azul es presente. El verbo to be en presente. En pasado decimos I was, you were, he was, she was, it was, we were y they were. Ok, if you memorize this, it's going to be the same, ¿ok? Si usted memoriza esto, usted sabe cómo se dice en presente el verbo to be y en pasado. En pasado es I was, you were, he was, she was, it was, we were y they were. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Solamente que nosotros decimos, por ejemplo, yo soy en presente. En pasado, como yo digo, yo era, ¿verdad? O yo soy o yo estoy, o yo era o yo estaba. You are, tú eres o tú estabas. Tú eres o tú estás, perdón, en pasado. You were, tú eras o tú estabas. He is, él es o él está, en presente. En pasado, he was, él era o él estaba. She is, ella es o ella está. En pasado, she was, ella era o ella estaba. It is, esto o eso es, ¿verdad? O está. En pasado, it was, esto era o esto estaba. We are, nosotros somos o nosotros estamos. We were, nosotros éramos o nosotros estábamos. They are, ellos son o ellos están. They were, ellos eran o ellos estaban. Okay, so that is the verb to be. Eso es el verbo to be en presente y en pasado. Okay, so right now we want to make a little reading, okay. Everyone is going to choose one, two, no, dos, tres. Okay. Everyone is going to take two questions, okay. Roderick Montalvo, is there, Roderick? Ajá. Diga, profe. You are going to answer number one and number two, okay. We're gonna read. Vamos a leer. Ustedes van a leer esta pequeña lectura. Y ustedes me van a responder allí
solamente Roderick va a responder la 1 y la 2. La 3 y la 4 la responde Daniel Montero. Y la 5 y la 6, Yair. ¿Ok? You gonna take 5 minutes. Bueno, voy a dar 5 minutos para que hagan eso. Nada más tienen que responder las que les di. 1 y 2, Roderick. La 1 y la 2. La 3 y la 4, Daniel Montero. La 5 y la 6, Yair Hidalgo. ¿Ok? Rodri, ¿ok? ¿Está bien? Sí, está bien, Rodri. La 1 y 2, ¿ok? Daniel Montero, la 3 y la 4. Sí, profe. Ok. Yair, la 5 y la 6. ¿Ok, Yair? Ajá. Ok, I'm gonna give you 5 minutes, ok? Voy a darle uno, bueno, voy a darle 6 minutos, ok? Desde ahora, a partir de ya, empiecen, pues. Acuérdense que tiene, esas respuestas están en la lectura, la lectura esa que está allí. Usted la tiene en el folleto también está. Cuatro minutos. Tres minutos.
2 minutes, 2 minutos, 2 minutes. Okay. Un minuto. Okay, are you ready? ¿Están listos ya? Yo sí, bro. Okay, número uno, Rodri dice, where is Albert from? Boston, Estados Unidos. Yes, Boston, from Boston, the USA. Okay, if you pay attention because I guess you have this one in your platform words, okay? Preste atención porque creo que esta tarea la tienen en la plataforma. No sé si se percataron. Así que pueden ir copiando la respuesta porque así mismo ya me comprenden. Porque de aquí nos ayudamos ya. Nada más tendría que pasarlo allá y subirlo a la plataforma. ¿Ok? ¿Estamos claros? Porque yo creo que este trabajo ustedes lo tienen. ¿Ok? No recuerdo bien porque no ahorita mismo no puedo ver la plataforma como estoy aquí dando la clase. Pero sí creo que esta tarea la tienen. Por si acaso, tomen nota, ¿ok? Para que ya tengan la respuesta y cuando van a hacer el trabajo, ya nada más tienen que pasarlo allá a la plataforma y subirlo. Que el number one dice es, ajá, from Boston, USA. Correcto. Number two dice, what does he like to do in the free time? Where does he like to do in the free time? In the free time? Every day, he plays tennis and good ring. Ah, okay, good. Sí, exactamente. Every day, he plays tennis and go running, okay? Eso es lo que hace en su tiempo libre. ¿Eh? Number three, Daniel. Profe, la tres era every day I play tennis. Vamos a ver aquí porque si tiene, está como confundida. How often does he play tennis? Ah, ¿qué tan a menudo él juega tenis? Sí, cierto. Dice, what does he like to do in his free time? La número dos era, ¿qué le gusta él hacer en su tiempo libre? Vamos a ver aquí, si tiempo, no importa, vamos a correr, ¿ok? Cualquier cosa, si la tienen mal, yo acá le ayudo. No se preocupe por eso. Es porque estamos haciendo esto para, tomen nota allí y los ayudo a hacer trabajo a la vez. A la vez estoy ayudando a hacer trabajo que tienen que hacer. In the USA, I really like sports. Every day I play tennis and go running. Sports are great, but I don't really like
speaker of the Xbox. I live with Susan Wee on the DNA and our deals for Susan Wee for players. We want. Ah, he likes sports, okay? ¿Le gustan los? La número dos, he likes, dice, what does he like to do in his free time? Dice, ¿qué le gusta a él hacer en su tiempo libre? La respuesta es, he likes sports, okay? Deporte, ¿verdad? Hacer deporte, ¿ya? ¿Ya la corrigieron? Okay. Y number three, y la número tres, entonces sí era, every day he plays tennis. And go running. Dice, ¿cuándo? ¿Qué tan a menudo he plays tennis? ¿Qué tan a menudo él juega tenis? Every day. Solamente es every day. ¿Qué tan a menudo él juega tenis? Every day. Es la número 3, ¿ok? La número 3, every day. Every day. Number 4, la número 4. Daniel. I don't really like cricket. Dice el número 4, what sports does Saint Albert, ah, exactamente, he doesn't like cricket or baseball, no le gusta cricket or baseball, ni cricket o béisbol, ¿verdad? Es un deporte, cricket. Number 5, Yair, number 5, Yair, how old are Albert and his family? Albert. How old is Albert and his family? ¿Huh? ¿Cuántos años tiene? Dice. ¿Cuántos años tienen? Tiene. Albert tiene 22. 20. 32. Ajá, 32. Susan half. Ajá. 20. Daniel. Ajá. Y okay. Albert pequeño tiene 4. Ok, yes, good. Ajá, exactamente, exactamente. Ajá. Ah, también se llama, ellos tienen, dice, we have one son, nosotros tenemos un hijo, dice. Él dice ahí, I live with my wife Susan, dice, yo vivo con mi esposa Susan. We have one son, dice, nosotros tenemos un niño, and his name is Albert too, dice, su nombre es Albert también, ¿verdad? He is 4 years old, como usted lo dijo, ¿verdad? Como digo, el niño tiene 4 años, Susan is 28, Susan tiene 28, and I am 32, y yo tengo 32. Bien, correcta la respuesta. Number one, number six, número 6, what is Albert's wife name? Susan. Susan, correcto. La número 7, ya que estamos haciendo así, ¿quién me dice la número 7? ¿What is su hijo, la número 7? Albert. Albert, ajá, también se llama Albert. Albert, tú. What do Albert and his wife want? Dice, what do Albert and his wife want? ¿Qué quiere Albert y su esposa? The answer is we want more time together. We want more time together. Dice nosotros. ¿Ya vieron dónde dice allí? We want more time together. Dice nosotros queremos más tiempo juntos. O sea, eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Esa es la número. ¿Cuál es esa? La número. La número 8. Number 9, número 9. What's going to happen next year? What's going to happen next year? ¿Qué va a pasar el próximo año? Ahí dice. ¿Quién me la responde? Vayan anotando allí, ya estoy terminando. Ahí. Ya con esto nada más tienen que pasarlo. What's going to happen next year? ¿Qué va a pasar el próximo año?
¿Alguien encontró la respuesta? Por lo general, las respuestas en inglés empiezan como cuando termina la pregunta. Así mismo como termina la pregunta, así mismo empieza la respuesta. Miren para que ustedes vean. ¿En qué termina la pregunta? En next year. Ahí va, así mismo va a empezar la respuesta de la pregunta. Grábense eso para que aprendan. Someone found the answer. ¿Alguien encontró la respuesta? Que me la lea. Número 9, número 9. Nobody, nadie. Álvaro va a empezar la escuela. Ah, sí, exactamente. Next year, así mismo. Next year, Álvaro is going to start school. El otro año, Álvaro va a empezar la escuela. O sea, el niño, ¿verdad? El hijo de ellos, el hijo de Susan y de Álvaro, ¿verdad? El papá. How many days off does Álvaro have? ¿Qué days off? Días libres. ¿Cuántos días libres tiene Albert? ¿Cuántos días libres tiene Albert? And that is the last one. Y esa es la última ya. Only, solamente, ¿qué día libre tiene? Domingo. Ajá, domingo, Sunday. Only Sunday, solamente un día, Sunday, ¿ok? And that's the answer, ¿ok? Y esa sería la respuesta de, ¿ok? If you take note, tome nota porque yo creo que ese es un trabajo de los que está en la plataforma, le di. Yo no estoy seguro ahorita mismo porque no puedo ver la plataforma, pero yo creo que ese es uno de los trabajos, ¿ok? Okay, so that's all for today. Okay, eso sería todo por hoy. I don't know if you have any question. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Una duda? Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Or the platform? ¿Tiene alguna pregunta de la plataforma? ¿Alguna, algo que quieran decirme de la plataforma? ¿Algún problema que hayan tenido? Ahorita mismo pueden aprovechar para decirme. No, profe. ¿Todo bien? Sí. Ok, yo sí les voy a decir algo. Miren, en la plataforma los trabajos dicen fecha. Si usted ve que el trabajo dice, por ejemplo, hasta, digamos que dice hasta hoy, pues. Y usted dice, profesor, pero usted acaba de poner eso, no importa, ya. Porque yo le pongo fecha porque la plataforma me pide fecha, ¿me comprende? Fecha de inicio y fecha de, ustedes saben cómo es eso. Pero yo lo tengo abierto, ya. Usted puede mandar los trabajos, eso sí. No acumulen los trabajos porque ustedes no digan, pues, ah, bueno, con el profesor tiene eso abierto. O sea, abierto me refiero a que si termina hoy, igual usted mañana puede mandar los trabajos. ¿Estamos claros? Aunque ya la fecha haya pasado. ¿Okay? Pero eso sí les digo que traten de ir haciendo los trabajos para que no se les acumule porque si no, ya al final del trimestre yo sí cierro y ya nadie puede subir trabajo, ¿ya? Y así les pasó a algunos estudiantes el año pasado que dejaron esos trabajos ahí, los dejaron, y al final no pudieron entregar y se quedaron. Entonces, tiene que ir haciendo los trabajos, subiéndolos, aunque sea unos dos, uno por semana, vayan subiendo, porque son 13 trabajos, son 13 notas. Usted tiene que tener 13 notas, ¿ya? Porque son 13 cuadritos que yo tengo que llenar. Entonces, cada uno de esos es un trabajo. También vayan pensando en la conferencia. Usted tuviera una conferencia, ¿verdad? ¿Todos tuvieron una conferencia? Sí. Ok, ahí tenemos que escribir un resumen. Ese sería, estoy pensando si ponerlo de examen final, pero yo les aviso la otra semana.
un resumen en inglés. Ya ustedes saben usar la plata, ustedes saben usar traductores, así que usted lo puede hacer en español en una sola cara. Usted nada más pone el título de la conferencia que dictaron el sábado pasado, y abajo lo que usted entendió de la conferencia, y después lo traduce en inglés y listo, me lo envía. ¿Estamos claros? Nada más eso. Pero yo les aviso, en esta semana ustedes estén pendientes en la plataforma que yo lo subo, ¿ya? Para que sepan. Entonces, bueno, ya les digo, los trabajos los pueden enviar después de la fecha, pero no lo acumulen. Trate de no acumular trabajo, no lo deje por última hora, vaya haciéndolo de todas maneras. Eso es para que ustedes, bueno, tengan esa opción de que sepan que pueden, que no tienen que estar pensando que se me pasó la fecha y no entregué el trabajo. Entonces ya ustedes tienen esa opción. ¿Estamos claros? I don't know if you have any other question. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen, porque aquí estamos para ayudarlo, cualquier cosa. ¿Estamos claritos? Bueno, ya todo bien, por ahora ya nada, ninguna otra pregunta. Profe, dígame. Daniel. La plataforma a mí solo me aparecen dos trabajos. Sí, sí, el de ustedes sí tengo que subirlo. Los trabajos todavía no, pero no importa, no se preocupe, porque ya les dije, yo lo voy a subir. Creo que sí, me faltó fue letra. Que me faltó subir esta semana los trabajos, pero ellos están allí. Solamente tengo que abrirle el ojito, porque ellos se tapan. Pero yo lo voy a abrir el ojito para darle la opción ya que ustedes lo vayan haciendo. Pero ya le estoy diciendo que no se preocupen por la fecha, ¿ok? ¿Estamos claros? Ok, bueno, sí. Está bien. Listo, pues. Cualquier cosa, me chatean. Ustedes tienen mi número ya, ¿cierto? O me llaman. Sí. Bueno, cualquier cosa, me chatean o me llaman en la semana. Cualquier problema que tengan con la plataforma, alguna duda de los trabajos, usted me chatea o me llama el número que yo le di. Bueno, sin más, see you next time. Nos vemos el próximo sábado. Recuerde que la participación, esta es otra nota, la participación de la clase es otra nota, ¿ok? Así que siempre hay que estar los sábados, ya nos quedan pocos sábados, creo que 3 o 4 sábados, así que ya estamos terminando el trimestre y ya entonces ya para ir culminando, ¿ya? Then see you next Saturday. Have a nice weekend. Que tengan un feliz fin de semana. God bless you. Que Dios los bendiga. Nos vemos, muchachos. Bendiciones.